Los trabajos de mi abuela bruja. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Te saludo desde El Salvador. Me gusta mucho tu contenido y quisiera compartir con tus seguidores esto que me ha pasado a lo largo de mi vida. Bueno, para ser más exactos, desde que tenía 11 años hasta que cumplí los 20. Me llamo Guadalupe, actualmente tengo 23 años, y esto es algo que viví a causa de los trabajos de brujería que realizaba mi abuela en casa, ya que ella se dedicaba a hacer diferentes tipos de rituales. Esto sucedió en el municipio de San Salvador, El Salvador. Para ser más específica, ella se dedicaba a ayudar a personas, realizando trabajos con velas para regresar lo malo que le habían hecho a otras personas, aunque también había gente que acudía con ella para hacer brujería negra. Yo cuando era pequeña no entendía mucho cómo trabajaba, pero al pasar de los años fui entendiendo cada vez más, y al parecer regresaba los trabajos mediante seres malignos y demonios, ya que cada que sucedía eso, ella hacía una especie de ritual en el cual invocaba a esos seres oscuros para que la ayudaran con sus trabajos. Recuerdo que un día uno de esos trabajos le salió mal, provocando que uno de esos seres malignos que le ayudaban no regresara al portal. Lo peor de todo es que se quedó en nuestra casa atormentando a todos los presentes, pero en especial a mí. Para ese tiempo yo tenía como 11 años más o menos, y casi todas las noches sufría de parálisis del sueño. Tenía pesadillas constantemente, veía sombras que pasaban de un lado a otro en mi habitación, pero a pesar de todo eso, nunca había habido contacto físico, hasta que cuando cumplí los 17 años, recuerdo que en esa ocasión, ese ser que habitaba en mi casa me atacó dos veces. La primera vez que lo hizo, yo estaba dormida, y de pronto sentí que me arañaron fuertemente en una de mis piernas, en la cual quedaron marcadas tres garras de aproximadamente 15 centímetros de largo. Cuando me desperté, pensé que había sido mi gato el que me había arañado, ya que siempre dormía conmigo, pero ese día me percaté que mi gato ni siquiera quería entrar a mi habitación, solo se había quedado parado en la entrada y fijaba su mirada en una de las esquinas de dicho cuarto. No quise darle mayor importancia, ya que dicen que si lo piensas mucho, esos seres se comienzan a materializar. Desde ese día, no volví a ver sombras rondando en mi casa, hasta que cumplí 19 años y quedé embarazada de mi primer hijo. Recuerdo que ese día estaba sola en casa, iba a bajar las escaleras y pude sentir cómo me empujaron por la espalda. Yo caí desde arriba y me di un buen golpe, el cual me causó múltiples moretones en todo el cuerpo. Gracias a Dios, no pasó a mayores, pero desde esa vez, durante todo mi embarazo sufría nuevamente parálisis del sueño y me la pasaba fatigada y de mal humor. También comencé a tener sueños en los cuales un hombre de negro me empujaba y me clavaba unas enormes y horribles garras en mi barriga. Cuando mi bebé nació, pasaba igual, sombras en casa y sueños horribles. Pasó el tiempo y para ese momento mi bebé ya tenía aproximadamente 4 meses de nacido. Una noche ya estábamos dormidos, cuando entre sueños comencé a escuchar como si mi bebé estuviera llorando desconsoladamente. Yo estaba dormida muy profundamente, pero escuchaba claramente cómo mi bebé lloraba. Incluso intenté despertarme, pero por más que lo intentaba no podía. En ese momento entre sueños, comencé a ver cómo esa sombra llevaba a mi bebé en brazos y se burlaba de mí. Yo recuerdo que intentaba gritar, patalear y quitarle a mi bebé, pero no podía. Pasaron unos segundos que para mí parecieron horas, y en ese momento pude despertar. Pude ver que mi esposo tenía a mi bebé en brazos y mi suegra estaba pasándome unas hierbas en todo el cuerpo, las cuales me ayudaron a despertar y recuperar el sentido. Cuando pasó esto, acudí con un curandero, el cual me dijo que ese ser no volvería a molestarme, ni a mí ni a mi bebé. Pero en el fondo de mi corazón sé que ese demonio no se ha ido. Sé que sigue ahí presente, ya que siempre siento cómo me observan desde las esquinas de la casa. Creo que está esperando el mejor momento para llevarme a mí o a mi pequeño, pero mientras yo viva, a mi hijo jamás lo tocará.